boa tua rotina, mesmo as manhãs repetidas, mesmo os teus. Le solicitamos apagar sus teléfonos celulares y guardar silencio, por favor. Yo le pongo un 7 a Junaed porque pude hacer el trámite muy rápido y me entregaron el pase al Tiro. Me parece un 7 Junaed. Como estudiante me gusta mucho cómo se la están jugando. ¡Gracias, Junaed! ¡Muchas gracias, carrito dental de Junaed! Me gusta ir al carrito dental porque me revisa los dientecitos, por si tengo caries o un diente malo, y también por me levantan el ánimo también. Y es importante lavarse los dientes porque si no te lavas sale caries. Y también quiero agradecer a Junaed porque nos siga viniendo a ayudar con todo esto del tema de los dientes y todo. Los niños, yo pregunté a los niños, a todos, me dijo que mira el chef negrito, que me rico la comida, me gusto. La forma que me siento yo no puedo olvidarla. Yo soy muy, muy, muy bien, muy feliz. Me parece bien que Junaed esté haciendo esta iniciativa in situ, porque hay mucha gente que necesita el pase con urgencia, sobre todo para tomar la micro interurbana que los choferes insisten con el sello 2019. Me informé del TNE in situ a través de unos amigos. Ellos me dijeron que acá estaban haciendo ese trámite. Me parece genial la modernización que está haciendo Junaed con las máquinas que están incorporando para poder sacar inmediatamente la tarjeta nacional estudiantil. Buenos días, bienvenidos a la cuenta pública 2018 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En la acreditación les entregamos unos tarjetones en los que pueden anotar las dudas, consultas o recomendaciones que puedan tener, las que serán solicitadas en la salida. Las respuestas serán entregadas en forma individual vía correo electrónico y posteriormente serán publicadas en nuestra página web para conocimiento público. Para dar inicio a esta importante jornada, queremos saludar a las autoridades que nos acompañan. Subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa. Subsecretario Subrogante de Educación Parvularia, señor Javier Hurtado. Director Nacional de Junaed, señor Jaime Toá. Al Delegado Provincial, señor Enrique Bertrán. A la Directora Regional Metropolitana, señora Antonella Gilbert. A la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy. Al Presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Junaed, señor Igor Morales, y a los integrantes de este Consejo. A la Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios de Junaed,
Carolina Pizarro, al gerente general de la Asociación Gremial de Nutra Chile, señor Eduardo Barbé, a la presidenta de la Federación de Manipuladoras, Guadalupe Salas, a la secretaria general de la Federación Central de Manipuladoras, Gisela Valenzuela y Jimena Arbazábal, presidente de la Unión Nacional de Manipuladoras de Alimentos, María Teresa Béjar, a la Federación de Manipuladoras de Alimentos, Magarena Hidalgo y Patricia Espinosa, representantes de la red de colaboradora de JUNAEB, funcionarias y funcionarios. El foco del trabajo de la Junta Nacional de Auxilios Escolar y Becas está puesto en los estudiantes, donde diariamente buscamos entregarles servicios y beneficios de calidad que les permita mantenerse en el sistema educacional desde la educación preescolar hasta la educación superior. El año 2018 fue un periodo de importantes avances, los que repasaremos hoy junto a ustedes. Queremos invitar al subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa, quien nos dará un saludo. Muy buenos días. Uy, estamos eléctricos. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo y el esfuerzo que han demostrado en el último año. Yo simplemente quiero saludarlos, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos quienes forman parte de JUNAEB, porque, como se acaba de señalar, el trabajo que hacen es fundamental. Y es fundamental porque pone a las personas en el centro. Y de esa manera es un tremendo complemento para lo que como gobierno y lo que el presidente Piñera especialmente nos ha pedido, que es que todo el trabajo del aparato estatal no pierda nunca de vista que lo importante de lo que hacemos es que estamos para servir a las personas. Y en el caso de JUNAEB, eso es absolutamente palpable. Lo que hace JUNAEB es acompañar a lo largo de toda la trayectoria escolar a niños y jóvenes, luego también en la educación superior, para dar seguridad que sus carencias nunca van a ser un obstáculo para que puedan acceder a las oportunidades que la educación ofrece. Desde el programa de alimentación escolar, los programas de salud, aquí algo vimos recién, los apoyos en becas para poder mantenerse. Todo el foco de la política de JUNAEB está centrado en las personas y eso es posible gracias al trabajo que todos los funcionarios hacen y también a la muy relevante alianza público-privada que también en JUNAEB se manifiesta con mucha fuerza. Así que simplemente quiero saludarlos y sobre todo agradecerles el esfuerzo, el compromiso e instarlos a que sigamos trabajando con la misma pasión, las mismas ganas y el mismo objetivo, que es, en definitiva, hacer de nuestro país un tremendo lugar para vivir y de sus personas entregarles todas las oportunidades para que puedan desarrollarse al máximo. Muchas gracias. Bueno, los queremos dejar a continuación con la primera parte de nuestra cuenta pública 2018. Mi nombre es Francisco, tengo 27 años, soy profesor y vivo en Valparaíso. Desde niño, cuando comencé a estudiar, JUNAEB me acompañó a través de todo el ciclo escolar, apoyando mi proceso educativo hasta llegar a convertirme en quien soy hoy. El primer gran apoyo lo obtuve con tan solo 5 años, cuando fui beneficiario del programa de alimentación parvulario en mi jardín infantil. El 2018 entregamos 622.236 raciones diarias a 224.005 estudiantes y educadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Más adelante, cuando estaba en kinder, fui beneficiado por el programa de salud oral de JUNAEB. Los odontólogos que nos atendían de manera permanente previniendo enfermedades también me enseñaron técnicas para aprender a cepillarme bien mis dientes y tener una buena salud bucal. El año 2018 se adquirieron 22 nuevos módulos dentales de recambio, lo que implicó una inversión de 752.665.387 pesos. Cuando pasé a primero básico, ingresé como beneficiario del programa de alimentación escolar
escolar. Este programa es fundamental para el crecimiento y la salud de muchos niños, para los cuales la comida que se les entrega en el colegio es su principal alimento. El 2018 entregamos 3.432.453 raciones diarias, lo que equivale a 1.532.303 estudiantes de enseñanza básica, media, pre-kinder, kinder y adultos. Asimismo, hace poco más de un año, comenzó a integrarse la gastronomía como eje fundamental del PAE, a través del trabajo de chefs profesionales, en la intervención de recetas y distintas capacitaciones para una comida más rica. Mi sobrina Elisa también es beneficiaria del PAE. Hace algún tiempo, y producto de constantes dolores de estómago, le diagnosticaron la enfermedad celíaca. Por suerte, en el colegio le informaron que desde el año pasado, la JUNAEB tenía un programa especial para estos niños, llamado PAE Celíaco, a través del cual le entregaron productos sin gluten para que pueda cocinar en la casa y no exista riesgo que algún producto le pueda hacer mal. Durante el año 2018, 282 estudiantes se vieron beneficiados con esta medida y pudieron optar a canastas con productos libres de gluten. En sexto básico, y gracias a una atención médica de salud de JUNAEB, descubrieron que tenía problemas a la vista. Desde ese momento, comencé a utilizar los lentes entregados por JUNAEB, comencé a ver mucho mejor lo que los profesores escribían en el pizarrón. A través del programa de servicios médicos, realizamos 416.157 prestaciones de tamizaje y atenciones médicas, beneficiando a un total de 184.448 estudiantes, cerca de 11.000 más que el año 2017. Además, entregamos 126.000 lentes, 1.458 audífonos, 387 corsé y 15 implantes auditivos. En séptimo básico, nuestro curso contó con la intervención de los profesionales del programa Habilidades para la Vida, donde alguna de las sesiones conversamos sobre cómo tener un buen ambiente y mejorar el bienestar de todos mis compañeros, lo que nos sirvió mucho en esta etapa escolar. El 2018, los programas Habilidades para la Vida 1 y 2 aumentaron en total un 9.2% su presupuesto, alcanzando una cobertura de 611.398 beneficiarios en todo Chile. Estos programas intervienen directamente en la convivencia escolar, propiciando la retención escolar, salud mental, prevención y fortalecimiento del clima. Además, en el marco de los apoyos que se realizan en caso de emergencias y catástrofes, se realizó una intervención especial por la crisis medioambiental en Quintero y Puchuncaví. Su cobertura alcanzó un total de 16 establecimientos en Quinteros y 14 establecimientos en Puchuncaví. 8.373 estudiantes, 318 docentes, 1.980 padres, madres y o apoderados y 69 directivos. Cuando tenía 11 años, me tocó elegir en un catálogo online el computador que más me gustaba. El año siguiente, en séptimo básico, lo tuve en mis manos. Era un notebook de última generación, con internet y una pulsera inteligente. Ese fue el primer computador en mi familia y fue de gran utilidad para complementar mi aprendizaje, siendo una herramienta clave para conectarme con el mundo, descubrir e investigar. El 2018 entregamos 30.407 computadores del programa Yo Elijo Mi PC y 94.053 para Me Conecto para Aprender, siendo un importante recurso educativo para el aula y los hogares. Todos los computadores incorporan una pulsera para medir la actividad física y fomentar el ejercicio, medida del plan contra la obesidad estudiantil, contrapeso, parte de Elige Vivir Sano. En 2018 entregamos 1.620 computadores para educación adulta. Además, por primera vez se hizo entrega de 1.557 computadores para beneficiarios de necesidades educativas especiales. Recuerdo que otro de los beneficios que nos llegaba al colegio eran los útiles escolares, los que incluían muchos materiales que utilizábamos durante todo el año. Hace un tiempo, una amiga me contó que su hija, que tiene una discapacidad intelectual, recibió un set de útiles para educación especial de artes y manualidades. En 2018,
entregamos un total de 1.819.979 sets de útiles escolares que beneficiaron a 1.958.815 estudiantes a nivel nacional, ejecutando un presupuesto de 8.299.333 pesos. A la vez, y como parte de la política de inclusión de JUNAEB y MINEDUC, el 2018 se realizó la primera entrega de útiles escolares para estudiantes con necesidades educativas especiales. De esta forma, entregamos 7.196 set de arte y 2.412 set de repostería para el taller laboral. Desde que estaba en octavo básico, comencé a irme solo al colegio. Tenía que recorrer largas distancias, por lo que contar con la TNE implicó un gran ahorro económico para mí y mi familia. Este año, entregamos 630.826 TNE nuevas y se renovaron 1.085.370. Este beneficio implica un ahorro mensual por sobre los 22.000 pesos, en caso que, por ejemplo, utilice el metro para ir y volver de la casa a la universidad, de lunes a viernes. Además, como parte del eje de inclusión de JUNAEB, se pegaron 4.429 sellos en tarjetas de estudiantes de establecimientos de educación especial, lo que implica un 69% más que el año 2017. Cuando pasé a primero medio, fui beneficiario de la beca indígena, al igual que mis hermanos, lo que significó un alivio muy importante para la economía de nuestra familia. Becas de JUNAEB administra un total de 21 becas, las que el 2018 beneficiaron un total de 498.348 estudiantes de educación básica, media y superior. A la vez, entró en operación el sistema informático de pagos, que permite simplificar el procesamiento y mejorar la oportunidad de entrega de las becas. Mientras estaba en la universidad, continué utilizando la TNE diariamente. Recuerdo que al estar terminando la carrera, se me perdió mi pase. Entonces, fui a una oficina a hacer la reposición y me la entregaron de inmediato. Me explicaron que el proyecto se llama TNE In Situ y que el 2018 se implementó con éxito en tres regiones para avanzar a gran parte del país este 2019. En mi época universitaria, tuve la beca de alimentación para la educación superior, con la que la mayoría de las veces compraba mercadería en el supermercado para cocinar en la casa o para comprar almuerzo en el casino de la universidad. Hace poco vi en las noticias que JUNAEB implementó medidas para que los estudiantes compren alimentos más sanos y nutritivos, lo que encontré realmente genial. Durante este periodo se benefició a 560.221 estudiantes, 70.000 más que el año 2017. Mi tío Javier tuvo que abandonar el colegio cuando solo tenía 11 años, ya que debía trabajar para ayudar a su familia. Hoy tiene 50 y con gran orgullo puedo decir que el año pasado volvió a clases para poder terminar su educación. Como familia, nos sorprendimos mucho cuando nos contó que no solo recibe alimentación, sino que también le entregaron un set de útiles escolares y un computador portátil, igual que a mí años atrás. JUNAEB ha realizado grandes esfuerzos para incorporar medidas de inclusión que permitan a todos, sin ningún tipo de distinción, desarrollar sus estudios. Hoy recuerdo mis años de estudiante con gran cariño y orgullo, ya que a pesar de que mi familia no contaba con muchos recursos, pude terminar mi carrera profesional sin problemas y ahora soy un feliz profesor. Además, les quiero contar que en pocas semanas nacerá mi primera hija y confío que, si en el futuro lo llegara a necesitar, JUNAEB estará ahí para apoyarla tal como lo hizo conmigo. Queremos invitar al director nacional, señor Jaime Tobá, a pasar al escenario para que nos pueda contar sobre algunos otros hitos relevantes del 2018 y los desafíos que vienen para este año. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer la presencia, ¿verdad?, de las autoridades que hoy día nos acompañan, el apoyo del subsecretario por estar acá. Muchas gracias, subsecretario. También el subsecretario subrogante de Educación Parvularia, Daniela,
de Elige Virsano, nuestra directora regional, a las dirigentes de las trabajadores, a las dirigentes, a la presidenta, de los funcionarios, a todos los funcionarios y a todos los equipos y a todos los invitados que hoy día nos acompañan. Estamos muy orgullosos de que estén acá porque creemos que tenemos buenas noticias y tenemos una cuenta pública muy positiva que entregar. Yo quiero pedir que repitamos el aplauso para el equipo que se sacó la mugre para hacer este video y buscar cómo hacíamos una cuenta pública que no fuera latera de yo leyendo números. Así que yo creo que lograron su objetivo y ya hemos dado la primera parte de la cuenta que tiene que ver con todo aquello que hicimos en 2018 y yo creo que son todos números positivos. Ejecutamos todos nuestros presupuestos, mejoramos la calidad de nuestros programas y la oportunidad de los servicios que entregamos a nuestros estudiantes. Pero también queremos graficar qué es lo que significa JUNAEF, cómo JUNAEF cambia la realidad de las personas. Hemos visto aquí números, hemos visto la historia, ¿verdad?, de una persona que recorrió una trayectoria junto a JUNAEF, pero hay situaciones que yo creo que son buenas de que conozcamos de manera directa para ver el impacto que puede tener en una persona. Y antes de comenzar, quería presentarles un pequeño video para que conozcan a Antonella. Cuando la lífena el plante, cuando la tapa la lífena, cuando queda prendida. Y ahí se escucha mejor. La profesora le habla, escribe las palabras, lenguaje, matemática, a todos los días se coloca el audífono. Muchas gracias, esto vino a aliviarnos la vida a todos. Gracias por el implante que recibió la niña y por la ayuda de JUNAEF en general, porque ya ahora actualmente ya siguen terapias de JUNAEF. Así que para nosotros es súper importante. Yo aquí les quiero contar que Antonella está acá con nosotros hoy día. Y no solo está acá con nosotros con su implante que le permitió escuchar de manera mejor, ¿verdad?, a su familia, a sus profesores, sino que tiene una de las tecnologías más avanzadas que tiene JUNAEF al día de hoy. Ella en su implante tiene un sistema de transmisión FM. Yo en este momento tengo un lápiz puesto aquí que permite que Antonella me pueda escuchar. ¿Cómo está Antonella? ¿Me escuchas bien? Estoy hablando a todos ustedes sin micrófono para que no me escuchen bien y sepan más que ella me está escuchando perfectamente. ¿Dónde estudias, Antonella? ¿En qué curso estás? ¿En el colegio? ¿Se fijan? Estos son los adelantos y estos son la forma en que nosotros le cambiamos la realidad a las personas. Le cambiamos a Antonella su vida desde el punto de vista que ella sea capaz de llevar un proceso educativo adelante con un cambio significativo, con una incorporación de una tecnología que permite que ella esté en un espacio de sala de clase o después en un espacio de educación superior, en un salón grande como este, en que a lo mejor su audífono no captaría el sonido. Y basta que el profesor se ponga este dispositivo que tengo yo aquí, que no es más que un lápiz, y los estudiantes que tengan este dispositivo FM escuchan perfectamente lo que yo estoy hablando acá adelante sin que le moleste otras interferencias y otros ruidos. Antonella, estamos muy contentos de tenerte aquí. Es una invitada muy, muy especial y que nos permite, con un solo ejemplo, graficar qué es lo que hace JUNAEF y cómo JUNAEF cambia la vida de las personas, cambia la vida de los estudiantes. Muy bienvenida y muy contento de que estés acá con nosotros. Como decía el video y lo mencionó el subsecretario,
Nosotros somos una institución que buscamos cambiar la realidad de las personas, que tenemos a las personas y en particular a los estudiantes en el foco de nuestra labor, en el foco de lo que hacemos todos los días, en la motivación de por qué nos levantamos todas las mañanas y vamos al trabajo. Porque aquí nosotros tenemos en el centro de nuestra preocupación, de nuestro corazón, transformar la vida de las personas. Y transformar la vida de las personas a lo largo de un proceso, a lo largo de unos años, que es su educación. Desde que son preescolares hasta que son estudiantes universitarios, incluso de estudiantes de posgrado. El programa Gobierno nos invita a mejorar la calidad de vida de las personas, a mejorar la educación en todos sus niveles, igualar la cancha, igualar la oportunidad que tienen todas las personas, es crear una sociedad de oportunidades en que todos nos podamos desarrollar, y los programas de JUNAEF son un gran aporte en este objetivo. Son un gran aporte en que podamos tener una sociedad en que todos quepamos, en que todos podamos desarrollar nuestras potencialidades al máximo y podamos de esa manera tener un país mejor, un país en que las cosas funcionen de mejor manera. Un país que funciona bien, que hace las cosas bien, prestigia y fortalece a sus instituciones y con esto además fortalece a su democracia, porque la gente cree en nosotros, la gente ve que hacemos las cosas bien y las personas perciben que estamos trabajando para ellos y que con nuestro trabajo cambiamos su realidad. Nosotros en JUNAEF trabajamos en pilares principales y que son las cosas que le quiero destacar hoy día, más allá de toda la información que ya hemos entregado como cuenta pública. Lo primero es decir, trabajar con calidad. Como ya les dije, hacer las cosas bien. No basta con cumplir, no basta con ejecutar el presupuesto, no basta con entregar las cosas. Las cosas tienen que ser hechas con calidad, tienen que ser hechas con cariño, tienen que estar en un primer nivel que permita que los estudiantes que nosotros estemos entregando tengan herramientas y servicios que realmente hagan una diferencia. Y para esto tenemos que tener servicios que estén siempre mejorando, todos los años nos estemos desafiando de manera de ser una institución de vanguardia, de ser una institución que entregue efectivamente elementos que tengan el potencial de hacer una gran diferencia. Y tenemos un orgullo de que todos nuestros funcionarios se esfuerzan año a año en ver cómo cada cosa que hacemos puede ser mejor al año siguiente. Y nos permite mostrar cifras como la que hemos visto de cómo no solo hemos acompañado a personas a lo largo de la historia, sino que todos los años lo hacemos de mejor calidad y es aquello que nos motiva y que nos tiene orgulloso de hacer las cosas de manera bien y hacer las cosas de manera responsable. Otro eje de lo que nos mueve para hacer nuestro trabajo es hacer el trabajo con oportunidad. Nosotros trabajamos en el proceso educativo. Nosotros trabajamos con estudiantes que tienen un calendario, que tienen clases que ocurren en ciertas fechas del año, que tienen etapas en su educación que se tienen que cumplir en periodos específicos. Y ahí es importante no solamente que nuevamente que entreguemos lo que entregamos, sino que junto con la calidad de aquellos que hacemos, tiene que entregarse de manera oportuna. Tiene que estar el primer día de clases, tiene que estar en marzo. No podemos estar entregando los útiles escolares durante el año, entregando los distintos elementos durante el año, llegar con la comida los primeros días de clase. No, todo el primer día de clase, y esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos. Hablando de modernización, que es otra de las cosas que nos mueve y da atención al usuario, tiene que ver con entender que los tiempos han cambiado y las instituciones se tienen que modificar y adaptar. Tenemos que revisar nuestros procesos, nuestra estructura, la forma que trabajamos y la forma como relacionamos con las personas o con nuestros beneficiarios. Los tiempos han cambiado. Los niños de hoy no son los de antes, las necesidades de los niños de hoy no son las de antes, los desafíos que tenemos de ser un gobierno moderno, un gobierno digital,
un modelo que satisfaga las nuevas demandas de nuestros ciudadanos, los nuevos estándares que exigen nuestros ciudadanos, nos obliga a modernizarnos y trabajar con un enfoque de atención en los usuarios. Aquí nosotros tenemos que estar pensando qué es lo que ellos perciben, cómo ellos entienden el beneficio que están recibiendo. No estamos en la época en que JUNAEB partió y se entregaba elementos muy básicos que permitían satisfacer necesidades urgentes, que eran la desnutrición, que se preparaba alimentos y como podíamos llegábamos, ¿verdad?, con un ulpo a los estudiantes y eso era suficiente. Hoy día la realidad es otra, hoy día la demanda es otra, hoy día Chile es otro y hoy día lo que JUNAEB tiene que hacer es diferente a lo que se ha hecho en el pasado. JUNAEB tiene que seguir avanzando y tiene que seguir creciendo. Hablemos de la calidad. ¿Qué es lo que tiene que ver calidad en aquello que hemos estado haciendo? Primero, el laboratorio gastronómico. Este es un proyecto que para nosotros es emblemático y tiene que ver con la forma que nosotros vemos cómo se entrega un servicio. Cambiar la mentalidad de transferir nutrientes, de cambiar el texto de nuestra ley de presupuesto que decía que había que entregar X cantidad de calorías a cada estudiante, a decir no, nosotros ahora entregamos nutrientes, no solo a calorías, y entregamos comida, que tiene que ser rica, que tiene que ser con el mismo nivel de la comida a la cual tienen acceso todos los chilenos. No por ser un estudiante y no por ser un niño que come en un colegio, va a recibir cualquier cosa, simplemente porque es un beneficio que se le está dando y es gratuito y se tiene que conformar. Nosotros queremos que los niños coman rico, que coman igual que en su casa y que coman como les daba la comida a su abuelita, como les daba a su mamá las recetas antiguas, y a eso queremos volver. Queremos a la comida, volver a la comida natural, a la comida que tiene la mano de los chefs, a la comida que tiene productos frescos, productos de la zona y no productos ultraprocesados como hemos ido avanzando en el tiempo. Pertinencia cultural. Tenemos que reconocer que Chile no es un país igual, que no es un país que tiene una sola realidad. No podemos pensar que los niños comen lo mismo de Arica a Punta Arenas. Aquí tenemos que ser capaces de, en un programa que es centralizado como el nuestro, reconocer que Chile es diferente, que Chile en Arica no es igual que en Aysén, que Chile en Santiago, dentro de la misma región, no tiene realidades iguales y tenemos que buscar la pertenencia cultural y qué es lo que cada una de esas comunidades espera de nosotros y estar a la altura de responder con calidad a esos requerimientos. Acabamos de lanzar con la ministra un programa que resulta muy significativo, que es del plato a la bandeja. Parece algo trivial y algo obvio. ¿En qué comemos nosotros la comida todos los días? ¿En un plato y con cubiertos o en una bandeja plástica que trae recipientes? Todos comemos en un plato, porque así es como se come la comida. Así como nos gusta que nos den la comida, así comemos nuestra casa, así hemos aprendido y no hay ningún motivo para que los colegios hagan lo mismo y los niños reciban la comida de la misma manera. Es un desafío. Hemos partido este año con 30.000 niños que van a estar recibiendo la comida de esta manera. Tenemos que aprender, como todo en la vida, hay que ajustarse, hay que adaptarse, hay que adaptar nuestra infraestructura, nuestra logística, pero los niños merecen comer en plato, merecen comer con dignidad, merecen comer tal como comemos todos nosotros todos los días. Son niños y tienen los mismos derechos y la misma dignidad que todos los que estamos sentados en esta sala. En el programa de útiles escolares, también hemos visto que es un número enorme, que ya está llegando a cerca de 2 millones de estudiantes y hemos sido capaces, dentro del marco presupuestario que tenemos, de ir entregando año a año un set de mayor calidad. Igual que con el tema de la comida, no queremos que existan cuadernos para niños que reciben un cuaderno del Estado y niños que compran un cuaderno en el comercio. Queremos que los estándares sean los mismos, queremos que los lápices sean los mismos, que el set escolar que entrega el gobierno de Chile es el mismo que un padre puede comprar en el comercio y de esta manera
igualar las condiciones de los estudiantes, y aquí el equipo ha hecho un tremendo esfuerzo en entender que esto también es calidad. No basta recibir un cuaderno, el cuaderno queremos que sea de tapa dura, queremos que el papel tenga el cuadriculado con líneas adecuadas, que los lápices duren, que los estudiantes reciban una calculadora científica que realmente sea un aporte, y en esto hemos hecho un esfuerzo importante de ver qué es lo que los niños necesitan y aprovechar además este programa para transmitir mensajes como, por ejemplo, Elige Vivir Sano, que tiene muchísima información al interior de estos cuadernos que nos permiten, junto con entregar un útil, entregar una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que están recibiendo estos útiles escolares. En cuanto a la oportunidad, ya lo dije, todo lo que he dicho anteriormente suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy loable querer hacer las cosas de mejor manera, pero aquí nosotros tenemos una oportunidad que no podemos fallar, y eso es marzo. Nosotros tenemos que trabajar todo el año para que en marzo JUNAEB tenga todo listo y tenga todo dispuesto para sus estudiantes. El Ministerio de Educación tiene un calendario, y ese es el calendario al cual JUNAEB tiene que dar respuesta y no simplemente ver lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Hemos ido cambiando nuestra cultura institucional, partimos con un incipiente plan marzo, hoy día estamos con una planificación operativa y ya tendremos cada vez más planificaciones que nos permitan asegurar que los estudiantes van a tener esto de manera mejor. Por ejemplo, un gran avance que hemos hecho en el programa de salud del estudiante. Hace un par de años atrás era un programa que concentraba su ejecución los últimos 3 meses del año. Y eso era porque no teníamos en nuestra cultura en la preparación del año anterior para tener todo listo para el primer día de clase. Eso lo vamos a ir cambiando, en eso vamos a ir avanzando. Aquí el equipo de salud se ha sacado la mugre y hemos mejorado. Y hoy día ya estamos en primer semestre ejecutando en terreno acciones que permiten que nos vayamos acercando a un óptimo, que es tener una ejecución uniforme a lo largo de todo el año. Programas de útiles escolares. Aquí tenemos un avance también muy, muy importante. Hemos transitado de situaciones en que los estudiantes recibían el mes de junio, útiles escolares, que si bien era una ayuda que llegaba tarde, porque para llegar a junio esa familia ya había tenido que comprar útiles escolares, lo cual dificultaba o hacía que este aporte tuviera un valor menor, porque el gasto de la familia ya lo había tenido que hacer a la espera de que llegara esta ayuda que estaba llegando tarde. Estas son un poco las metas que nos hemos planteado en el programa de útiles escolares, y lo tomo como ejemplo para todos los demás programas porque no me quiero extender y mostrar cómo hemos ido avanzando en cada uno de ellos. En 2018 nos pusimos la meta que a mayo teníamos que estar con todos los útiles entregados a lo largo de todo Chile y cumplimos. En 2019 nos pusimos la meta el 12 de abril y superamos la meta, y durante marzo todos los útiles escolares ya estaban distribuidos y teníamos a todos los niños el primer mes del año, los primeros días de clase con eso. Pero no nos quedamos tranquilos y no nos parece suficiente, y para 2020 con la ministra hemos tomado el compromiso que el primer día de clase, cuando los estudiantes lleguen, en su puesto va a estar su útil escolar dispuesto para que el primer día él abra su paquete y comience a trabajar con sus lápices y con sus cuadernos desde el día 1. Y eso es un tremendo desafío para todos los que están aquí, los que son del equipo logística. Sabemos que aquí hay que mover muchas cosas, hay que mover a muchos actores. Eso significa que esos útiles ya se mandaron a fabricar, ya estamos negociando con la empresa logística y sabemos que lo vamos a lograr, y que los colegios van a tener durante diciembre y la primera quincena de enero su set de útiles escolares, de manera que los puedan tener dispuestos en cada puesto para cada estudiante el primer día de clase. Y nosotros creemos que esa es la forma correcta de trabajar, y eso es trabajar con oportunidad y trabajar con calidad. También hemos avanzado mucho en la modernización de nuestra institución y la forma como nos relacionamos con nuestros usuarios, cómo nos relacionamos con las personas que ayudamos, con las personas que atendemos, con las personas que acompañamos a lo largo de un periodo muy importante de su vida. Primero la TNE. La TNE tuvo momentos muy complejos
en que costaba obtenerla, llegaba tarde durante el año. Sabemos que los estudiantes a veces por distintos motivos las pierden, se le dañan y requieren reponer una TNE, y hemos decidido ir un paso más allá. Habíamos hecho tremendo esfuerzo para que el tiempo de fabricación, de reposición de una tarjeta fuera el mínimo, la ida a la fábrica, la vuelta de la fábrica, tratar de ayudar, y siempre estábamos pegados en torno a los 20 y tantos días, lo cual para un estudiante es mucho, son 20 y tantos días que tiene que estar pagando tarifa de adulto. Hemos comenzado un proyecto que ya funciona en 3 regiones y queremos estar pronto en todo el país, que el estudiante va, solicita su tarjeta y sale con su nueva tarjeta en la mano en el momento, porque hemos trasladado la fábrica a máquinas que tenemos en nuestra oficina y damos una atención de primer nivel, tal como existen en otras instituciones, que cuando uno requiere un documento te lo emiten de manera inmediata, y este es un avance muy importante que hemos hecho en nuestra modernización y cómo entendemos las necesidades de las personas. No que las personas se adapten a nuestros procesos, sino cómo nuestros procesos se adaptan a sus necesidades. El portal online también de postulación y renovación, no queremos salir del paradigma de que somos funcionarios y equipos que estamos en oficinas sentados esperando que se nos venga a pedir aquello que se requiere, sino queremos usar la tecnología y que aquello se haga desde el lugar donde la persona se encuentra, a través de diferentes portales donde las personas pueden postular a su beca, pueden pedir su tarjeta nacional y renovarla de esta manera, usar nuestro sistema de distribución logística y que el servicio se preste sin que la persona tenga que perder tiempo en ir a una oficina, en pedir un requerimiento que tenga, acompañar ese requerimiento de una cantidad de papeles y después volver a ir a esa oficina a buscar aquello que pidió. Y eso es un cambio muy, muy importante que estamos haciendo, y cuando digo que es la nueva forma de relacionarnos con los estudiantes. También, ya lo dijimos, un sistema informático de pago. No basta con asignar las becas de manera oportuna, como lo hemos estado haciendo. El equipo de becas ha hecho un esfuerzo tremendo. Hemos tenido desarrollo informático tremendo para tener las becas asignadas oportunamente, pero eso no sirve de nada si la plata no está transferida y depositada oportunamente. Podemos tener situaciones administrativas resueltas, pero que al estudiante no le trae ningún beneficio. Al estudiante lo que quiere es que su plata esté depositada el primer día del mes y pueda usarla para lo que necesita, para llevar a su estudiante su estudio. Y ahí tenemos un desarrollo muy, muy importante. Y uno de los ejes que se nos ha planteado en el programa de gobierno es el gobierno digital, un gobierno cero papel, en que se nos dice ningún antecedente, ningún dato que un organismo público, que un servicio público tenga en su poder, se le debe exigir a una persona que lo vaya a buscar y que lo traiga en papel para que nosotros le podamos entregar un beneficio. Es nuestra tarea, es nuestra obligación conectarnos con esos otros servicios públicos, interoperar, intercambiar, cruzar bases de datos de manera que la persona simplemente dando su antecedente, dándonos su RUT, nosotros seamos capaces de rescatar toda su información y entregarle o no el beneficio según corresponda, pero no entregar la carga de traer la información a la persona, siendo que el Estado ya tiene y cuenta con esa información. Y ahí nos hemos puesto una tremenda tarea, hemos hecho un tremendo avance en el sentido de decir, es responsabilidad nuestra recoger todos los datos necesarios y dar una respuesta oportuna a las personas que nos piden ayuda. La atención, y ahí hay que decir que es algo que estábamos en deuda. Nosotros teníamos muy débiles canales de comunicación con las personas. Nosotros tenemos que ser capaces de comunicarnos y hablar con las personas que nos requieren cosas. Y ahí estamos haciendo esfuerzos, abriendo todos los canales posibles que hoy día existen: redes sociales, WhatsApp, chat, una central telefónica ampliada. Todavía nos falta, pero nosotros creemos que es un desafío, que es una obligación y es parte de nuestro servicio, es parte de la entrega de nuestros beneficios, atender a las personas antes, durante y después. Sus dudas, sus consultas, sus reclamos y sus apelaciones de manera correcta, de manera atenta y de manera oportuna. No queremos volver a seguir recibiendo
comentarios en nuestra página web. Llevo 3 días llamando en la central y lo único que he hecho es escuchar música. Eso lo vamos a cambiar, eso lo estamos trabajando y eso va a quedar en el pasado. ¿Cuáles son los nuevos énfasis? JUNAEB, desde que se creó, ¿verdad?, ha venido cada año agregando programas nuevos, beneficios nuevos, énfasis nuevos y lineamientos que guían nuestro trabajo. El primero es cómo nos enfocamos en programas que estén en línea con aquello que el Ministerio de Educación nos señala y el Presidente de la República nos señala. ¿Cómo tenemos la capacidad de intervenir en las comunidades escolares, de mejorar la convivencia, de mejorar el clima, de mejorar la situación de salud mental de nuestros estudiantes, las situaciones de riesgo de nuestros estudiantes? ¿Cómo eliminamos aquellos elementos que empujan un estudiante hacia afuera de una escuela y potenciamos aquellos que los atraen y que los hacen permanecer y estar contentos, conformes y en un estado de convivencia adecuado? Todos sabemos que cuando hay buena convivencia y hay una buena asistencia al colegio, se obtienen mejores resultados que colegios que no tienen esa situación. Y ese es un programa que queremos potenciar. Estamos trabajando con el SENAME también, es una prioridad de este gobierno apoyar en todo lo que podamos al SENAME. Estamos trabajando con ellos en el programa de alimentación y también trabajando en ver cómo lo podemos apoyar en otras actividades que tienen que ver con intervenir situaciones de crisis con nuestros programas, como justamente son el HPV, nuestras actividades recreativas culturales, paseos. Hay programas pilotos que hemos hecho con dificultades. Tenemos que reconocer que son situaciones complejas, que son situaciones diferentes a las cuales estamos acostumbrados a trabajar, pero el equipo ha sido capaz de enfrentarlo. Hemos tenido niños del SENAME recibiendo nuestra alimentación, hemos tenido niños del SENAME en campamentos recreativos fuera de sus centros, en lugares de naturaleza con nosotros. Vamos a tener niños del SENAME en paseos a la nieve, vamos a tener niños del SENAME que requieren contención emocional, trabajando con perros especializados para hacer esas contenciones. Son programas pilotos, estamos explorando, pero JUNAEB va a estar al servicio de aquello que el Ministerio defina y donde nosotros podamos ser un aporte. Plan contrapeso, aquí el presidente y la primera dama han sido enfáticos, esta es una prioridad de gobierno, aquí tenemos una situación urgente, tenemos cifras que tenemos que abordar de manera conjunta, de manera coordinada, de manera articulada, pero de manera urgente. Hoy día los números nos dicen que tenemos estudiantes que no tienen un estado de salud adecuado para llevar adelante un proceso educativo, tienen tasas de obesidad y de sobrepeso que generan problemas de autoestima, problemas de bullying y problemas de dificultades para el aprendizaje. Aquellos niños con sobrepeso, según la OECD, tienen resultados un 8% inferiores a aquellos que no. Y eso nos llama a intervenir de manera urgente, de manera coordinada. Por eso estamos tan contentos que Daniela hoy día nos acompañe, porque aquí es mucho lo que tenemos que hacer, son muchas las políticas que tenemos que tener en el terreno y entender que es parte de la calidad de la educación, que los niños cuenten con salud adecuada y que además puedan tener una vida adulta plena y que puedan vivir muchos años, pero además una vida de calidad. La educación técnica profesional es un desafío que también se nos ha planteado. Ahí tenemos muchos trabajos que estamos haciendo desde becas específicas, como es la beca Ñuble, cómo son pensar en los útiles escolares de otra manera. ¿Cuál es el útil que requiere un estudiante que está teniendo una educación técnica? A lo mejor el programa de útiles escolares convencional no cumple esa función, son otras las formaciones que están recibiendo específicas que requieren otro tipo de equipamiento, y con el Ministerio de Educación hemos trabajado y ya estamos preparando la compra para este año en un primer grupo de estudiantes útiles escolares diferentes que tienen que ver con equipos de seguridad, con vestuario, con distintos elementos que ellos tienen según la especialidad que ellos llevan adelante, y el próximo año esperamos dar un salto muy, muy importante en dar útiles escolares a este tipo de estudiantes que permitan de verdad llevar adelante un proceso educativo muy importante. Quiero cerrar con esto de marcar nuestros énfasis.
decir que Junaef siempre ha demostrado que es capaz de avanzar, capaz de innovar, capaz de dar un paso más adelante y siempre en estos procesos de innovación, de incorporación de nuevos proyectos, cumplir con aquella tarea que ya se nos ha recomendado. Una vez partió con la comida, después se nos incorporó a la salud, después se nos incorporó a las becas, después el pase escolar, una cantidad de cosas, pero Junaef tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de innovar, pero lo importante es que tenemos la capacidad de cumplir. Y hoy día podemos decir con orgullo en esta cuenta pública que el año 2018 cumplimos, aprovechar que está el subsecretario aquí y manifestarle que cumplimos con nuestra ejecución presupuestaria, cumplimos con entregar las cosas de manera oportuna, cumplimos con entregar nuestros productos con calidad y nuestros procesos ya están o terminados para este año o en pleno desarrollo y tenemos la certeza que el año 2019, al igual que el 2018, vamos a cumplir aún más oportunamente y además con énfasis nuevos, con énfasis que tienen que ver con aquellos nuevos desafíos que estamos viendo en el sistema educativo, que estamos viendo en nuestros establecimientos y dentro del rol que nos corresponde, Junaef va a estar ahí presente y los funcionarios de Junaef una vez más van a estar a la altura y van a marcar la diferencia y van a volver a cambiar la realidad de los estudiantes como hemos visto hoy día a través de una historia en un video y de una estudiante que nos ha acompañado aquí para mostrar su caso personal. Muchas gracias. Subsecretario, lo quiero invitar que suba un segundo para formalmente hacer la entrega a nuestra cuenta pública con todos los detalles, con todos los números de aquello que hemos hecho. Muchas gracias, director. Bueno, de esta manera damos por terminada la entrega de la cuenta pública de gestión de Junaef 2018. Al salir, les recordamos entregar sus hojas con dudas o recomendaciones. Los invitamos ahora a compartir un café al salir de este salón. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su asistencia. Todos los días.